Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla Eduardo Corrado. Estamos en un nuevo programa de Café y Finanzas. Y lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos los que me ayudaron la semana pasada, a todos mis amigos que me ayudaron, amigas que me ayudaron la semana pasada, cuando tuve el accidente. Y este programa lo van a llevar entre Verónica Alegre, Jorge Console y el doctor José Pablo Dapena. Yo voy a hacer apenas una introducción, más que nada para agradecer todo lo que hicieron todos mis amigos por mí en el momento que tuve el accidente. Vamos a decir que estamos en una situación, digamos, difícil o muy difícil, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y que la pandemia ha causado, digamos, dos grandes agujeros, vamos a decir. Uno en la salud y otro en la parte económica. Las dos partes, las dos paralelas, digamos, están resentidas por este tema y porque ya venía de arrastre en el mundo y porque ya lo había dicho la presidenta del Banco de la Federación, había dicho que iba a haber crisis en el siglo XXI, que los países iban a entrar en crisis en esta época y por supuesto iban a tener muchos quebrantos. Si uno se fija las cifras de ayer, por ejemplo, que anunciaban en los noticieros, California, zonas de Estados Unidos como California, Las Vegas, han aumentado su índice de desocupación y a su vez no hay tantos cuidados en cuanto al tema de la pandemia, ya que la gente concurrió ahí a la playa. No así en la Argentina, donde aumentaron los controles y aumentaron, digamos, las restricciones comerciales, lo cual han producido, digamos, serios agujeros bancarios que es difícil de cubrir y que esperemos que en los próximos días y meses se solucionen. Aunque sabemos nosotros que la solución es para largo, no es para corto, sino para largo. En este programa distinto, digamos, en la forma de hacerlo, hay que ir pensando qué cosas vamos a hacer luego de la pandemia y qué cosas podemos hacer durante la pandemia. Por supuesto, es uno de los grandes temas y que las pandemias, a su vez, hay que decir, se repiten. Cada 100 años se van repitiendo en el mundo. Basta un poco buscar en Google y van a ver que cada 100 años hay una pandemia en todas partes del mundo o en alguna parte del mundo. Esto hay que analizarlo. También hubo grandes epidemias, hay que decir, en los siglos pasados, causaron gran conmoción en la Argentina y también en otras partes, ¿no? No hay que olvidarse las epidemias que ocurrían en el Imperio Romano y alguna serie de cosas que era bastante difícil dominarlas, especialmente porque no había antibióticos ni ningún otro elemento, digamos, tan eficaz como los actuales. Y ahora las investigaciones de laboratorio son las principales fuentes para buscarle una solución a esta pandemia, que sin duda nos causa serios problemas y serios inconvenientes a nosotros en nuestro manejo. Tenemos que tener confianza que vamos a salir y, por supuesto, seguir un poco las indicaciones que nos dan y tenernos nosotros mismos el cuidado que necesitamos para poder llegar bien a todos lados y seguir, digamos, las medidas de higiene necesarias para que esto se vaya manejando de la mejor forma posible. Por supuesto, en este tipo de programas, donde yo lo estoy haciendo desde mi casa, digamos, y donde me están cuidando después del accidente, los dejo ya en compañía de Verónica Alegre, el doctor Dapena y Jorge Console. Vamos a ver cómo pueden ir entrando también por un poco por la señal. Javier, vamos al corte.
So, so you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk on paths in the road? Bueno, buenos días, estamos en Café y Finanzas y hoy tenemos al doctor Dapena. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. No se escucha muy bien. ¿Si pueden subir el audio un poco? A ver, en nuestro operador. ¿Ahí escuchas mejor? Muy bajito, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué tal, Verónica? Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente un gusto. Bien, ¿todo bien vos? Bien, ¿cómo va llevando el programa? Bien, la verdad que sí. Bien. Bueno, nuestro común amigo Eduardo, ¿cómo está? Bien, yo no sé si ahora estamos al aire o no. Sí, estamos al aire. Ahí está, al aire, bueno, bien. Sí, estamos Eduardo al aire. Justamente la gente me escribe y me pregunta cómo está Eduardo, porque de alguna forma, bueno, se nota su ausencia, entonces era para consultarte claro. Cómo estaba. Por supuesto. Sí, Eduardo está mucho mejor. Bueno, para todos los que no saben, Eduardo Corrado tuvo un inconveniente la semana pasada, un pequeño accidente, y bueno, se está recuperando de ese accidente. Por eso Verónica está actuando como conductora, ¿no? Sí. Bueno, ¿la primera experiencia de Verónica en ese sentido? No, he trabajado en varios programas, pero hasta ahora en ningún programa de economía.
Veremos qué preguntas surgen entonces desde una persona que... Bueno, pero son las preguntas más interesantes también a veces, esas preguntas que surgen del sentido común, no del exceso de conocimiento, sino del sentido común. A veces la pregunta simple, la pregunta de la calle, es la pregunta que todo el mundo quiere responder y nadie se anima a preguntar, ¿no? Así que, bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te cuento, usualmente lo que hacemos es un segmento de lo que son los mercados financieros. Yo te voy a hacer hasta las 12:30 más o menos ese segmento, y después tenemos otros minutos para hablar de aquellos puntos que creas convenientes, ¿sí? Perfecto, perfecto, dale. Bueno, te cuento. En general los mercados financieros siempre arrancamos con Asia, en este caso arrancamos con el Hang Seng de Hong Kong, que es el único que está hoy en rojo en ese hemisferio, 0.36%, cerró hoy negativo, levemente negativo. El Nikkei japonés 0.7% para arriba, o sea, no ha habido demasiados cambios. Cuando hablamos de 0 punto y algo, son cambios muy, muy pequeños, casi no ha habido movimiento, no hay datos significativos. En el caso del DAX alemán, 0.91% el día de hoy. El FTSE inglés, 0.84%, también en verde, para arriba. El Dow Jones, 0.49% para arriba. Y el único que está levemente en rojo, un poquito para abajo, es el S&P 500. En el que hace a mercados más locales, tenemos el Bovespa, que sigue subiendo, 0.56% según cronista, el día de hoy ya está en casi 86.000 puntos. Recordemos que se habría sobrepasado los 100.000 y pico de puntos, creo que lleva 105.000 puntos, después bajó a 60 y pico, casi 70.000 puntos, y bueno, ha recuperado gran parte, igual que el resto de los mercados. Tuvieron sus mínimos en febrero, marzo de este año como consecuencia de la pandemia, y han recuperado quizás la mitad de esa caída. En lo que hace al dólar, con la fortaleza del dólar, 99.29, el índice de XY, que es el índice que mide la fortaleza o debilidad del dólar con respecto a una canasta de monedas internacionales. Por debajo de los 100, había pasado a los 100, había llegado a 102, bueno, levemente por debajo, 99.29. En lo que hace al Estados Unidos, al índice del miedo que siempre seguimos, el VIX, de nuevo, la buena noticia es que de nuevo está por debajo de los 30 puntos, está en 29.77% anual. Eso indica que la volatilidad esperada de los retornos anuales es del 29.77%. Había llegado a 80, 75, bueno, fue bajando de manera consistente, de manera gradual. Había bajado los 30, había volvido a subir, mil disculpas por el pulso. Cuando uno habla rápido le suceden estas cosas. Sí, sí. Había vuelto. Qué vergüenza. Había vuelto a subir por encima de los 30 puntos y ahora por debajo nuevamente, 29.77 el índice VIX. En lo que hace a la tasa de los bonos a 10 años en Estados Unidos, 0.66%, por encima del 0.45 que llegamos a ver, pero por debajo de los 0.70 que tenían la semana pasada. Y lo que hace ya al mercado, lo que hace a los commodities, tenemos commodities también, es decir, lo que está sucediendo con la soja en Chicago, que sube 0.15%, $311.68 la tonelada. El trigo en Chicago cae 0.2%, $185.83 la tonelada. Y el maíz en Chicago sube, o sea que hay resultados mixtos en los cereales, 0.47% sube, $126.18 la tonelada. La buena noticia dentro de lo malo que es, pero bueno, la buena noticia es que el petróleo, el WTI, está en $32.57, si bien hoy cae un 5%, ya se está alejando de esas caídas significativas que tuvo un mes atrás, que llegó a valores irrisorios. Justamente el petróleo es, de alguna manera, junto con el cobre, dos commodities que muestran el nivel de actividad industrial a nivel internacional. El petróleo por lo que es el transporte y lo que es la industria plástica, y el cobre por todo lo que tiene que ver con tecnología y máquinas. El oro en 1.600, se cae un poco, 0.7%, $1.692.80 la onza Droid. Y el dólar, eso que nos preocupa tanto, el dólar bruto cae, $127 para la venta, cae en 1.55. El dólar mayorista, el que se negocia en el mercado único libre de cambios, el que mueve el Banco Central, $68 pesos con 27 por dólar, sube un 0.13%.
También cae el dólar contado con liquidación, el dólar que está ahora restringido porque se incorporó el parking no solamente para la venta de títulos en dólares, sino también para la compra de títulos en dólares. Ahora hay que esperar 5 días. El dólar contado con liquidación cae, $107.69 cada dólar cotizado en Nueva York, y el dólar MEP sube, aproximándose al valor anterior, 106.13 pesos por dólar, sube un 4.32%. Los bonos argentinos tuvieron una suba bastante significativa, por ejemplo, el AI24, el Bonar 24, sube un 7%, 7.32%, venía de subas ayer y antes de ayer. Esto de alguna forma está reflejando el hecho de que se espera que pueda llegar a haber una negociación exitosa, más exitosa o acordada o consensuada con los acreedores. Por el momento hubo un default, el viernes pasado sucedió el default, o sea, no se pagaron los $500 millones y venció el plazo de los 30 días para pagar esos $500 millones por los globales, por los bonos globales. Si mal no recuerdo, es el 21, el 24 y no me acuerdo cuál otro. Son bonos que han sido emitidos por $13 mil millones, vencía un cupón de $500 millones, no se pagó el mes pasado, corrieron los 30 días, no se pagó el viernes. Bueno, está en proceso de negociación, hubo consultas para ver si se... Sí. Y te hago una consulta con respecto a los bonos argentinos. ¿Cuál es nuestra experiencia acá en Argentina, digamos? ¿En general se llega a un acuerdo o no, digamos? Bueno, lo más lógico sería llegar a un acuerdo en ese caso. Lo más lógico sería llegar a un acuerdo en este caso, porque Argentina, digamos, necesita un alivio financiero y salen todos ganando. Es decir, los bonos están cotizando a paridades muy, muy bajas, con lo cual con un acuerdo pueden subir de precio, y por otro lado Argentina quizás no puede pagar o no quiere o no, o que fuese los montos que se había comprometido a pagar, está pidiendo una quita y eso también alivia la situación financiera. O sea que lo lógico sería llegar a un acuerdo en este caso. Pero bueno, claro. A veces lo lógico o el sentido común es no es el más común de los sentidos. Debería llegarse a un acuerdo, debería llegarse a un consenso. Los tiempos corren también, pues se fue extendiendo. Hay negociaciones de deuda que han durado mucho más tiempo. Esta es una negociación bastante bastante rápida en cómo viene sucediendo, y creo que es la intención de todos cerrar un acuerdo lo antes posible. Pero bueno, también es una negociación muy dura, una negociación en la cual ambas partes quieren obtener el mayor beneficio posible. Es decir, yo debía 100, no te voy a pagar 100, te quiero pagar 40, bueno, pero dame 55, y bueno, nos vamos poniendo de acuerdo a ver cómo cuál es el monto que finalmente podemos llegar a un acuerdo. Así, lo lógico sería de que exista algún tipo de acuerdo. Entonces, bueno, subieron los bonos, pero el bono, por ejemplo, la I-24 es un bono de ley argentina. De alguna forma también descansa en el hecho de que los bonos de ley argentina se comprometió, es decir, la negociación que está sucediendo en este momento es por los bonos de ley extranjera, bien, pero el compromiso del gobierno fue que los bonos de ley extranjera, el tratamiento, el acuerdo con el que se llegase a los bonos de ley extranjera sería el mismo acuerdo que se aplicaría a los bonos de legislación argentina. O sea que de alguna forma esa es la expectativa con respecto a estos bonos, el AI24, el AO20 y otros bonos que tienen legislación argentina. Y finalmente, a ver si me queda alguno, el Bitcoin, que a veces lo seguimos, $9.200, suben hoy un 4%. Bien, todavía no llegó a los 10.000, pero bueno, bastante lejos de los 6.000 que estuvo hace un mes, dos meses atrás. Bueno, sabemos que es un instrumento que es bastante volátil, y así como a veces sube mucho, también a veces baja bastante. Bien. Y el Riego País me falta. El Riego País, que es algo que siempre mencionamos también acá, en este segmento, a ver si lo encuentro. Creo que estaba en 2.500 puntos de lo que vi. 2.631, una buena noticia. Recordemos que yo estaba por encima de los 4.000 puntos, bajó a los 3.000 y ahora en 2.600 puntos. Hubo un cambio también con la medición del Riego País, salieron bonos de corto, o sea que hay un tema también metodológico de medición, pero bueno, siempre es bueno que el Riego País, de alguna forma, ese indicador que hasta hace un tiempo estaba en las noticias de todos los noticieros, y bueno, ahora hay ciertas noticias que han reemplazado ese... ¿El Riesgo País? Está... Y una pregunta, ¿el puntaje del Riesgo País de qué depende? ¿De qué factores depende? Depende de la percepción que tengan los acreedores de si Argentina va a pagar o no va a pagar. Mientras más alto el Riesgo País,
menos confiable o menos expectativa existe de que el país cumpla con sus compromisos. Y esto también calculo que, digamos, impacta en la inflación. O sea, no impacta en la inflación. ¿No? Lo que impacta en la inflación, no de manera directa. Ajá. El riesgo país, el problema es que si la tasa es muy alta, lo que hace es que a Argentina le cueste financiarse en el exterior, con lo cual tiene que financiarse localmente para que el Estado cumpla con sus déficits y pueda financiar su déficit. Y localmente, si no tiene tampoco dinero, lo que tiene que hacer es imprimir dinero para poder darle, el Banco Central le pueda dar al Estado ese dinero para que pague sus cuentas. Y cuando se imprime dinero en exceso, ahí sí termina generando inflación. Y en cuanto a Latinoamérica, ¿nosotros somos el país con más alto riesgo país? ¿O? No, está Venezuela por encima. Pero bueno, estamos junto con Venezuela entre los países con... Es decir, otros países tienen riesgo país bajísimos. Si veo acá, por ejemplo, ámbito, a ver si me muestra la parte de riesgo país, ámbito, hay países como Brasil tienen entre 200 y 300 puntos, nosotros tenemos 2.600. País, es decir, ese es de alguna manera el problema que tenemos en Argentina, que es muy poco confiable, y al ser muy poco confiable, eso genera de que le cueste conseguir financiamiento porque la gente tiene miedo de que no se vaya a devolver ese financiamiento. Los inversores, y de hecho muchos inversores en Argentina son los propios argentinos, es decir, gran parte de los fondos de ahorro que están colocados para atender jubilaciones en el futuro están en bonos, o sea que en definitiva, cuando hablamos de riesgo país, hablamos de inversores, no hablamos de inversores solamente externos, sino que también hablamos de inversores internos. Así cualquiera que tenga bonos del Estado es un inversor que es alguien que le presta dinero al Estado. Estaba viendo acá algunos riesgos países, tenemos por ejemplo el caso de Brasil, tiene 387 puntos de riesgo país, ¿bien? En el caso de Venezuela tiene 27.000, o sea, realmente es una barbaridad. ¿27.000? ¿Sí? Wow. Sí. Colombia tiene 288, estoy viendo acá en ámbito. Y Ecuador, que está en un proceso de reestructuración, está por encima. Este es un buen caso también. Ecuador está en un proceso de reestructuración de deuda, pero también Ecuador muy similar tiene al argentino. También. Sí. No, o sea, creo que eso también suma. Sí. Así que bueno, ese es el repaso principal de las noticias de lo que está sucediendo. Si querés vamos a lo que es la tanda de las 12:30, bueno, y a la vuelta te cuento un par de noticias y cerramos el segmento, un par de noticias de lo que publican los diarios el día de hoy, ¿sí? Dale, vamos a la tanda. Vamos la radio. Aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios.
Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiaseconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52-56-7136. Continuamos entonces con el doctor Dapena. Bueno, alguna cosa. Ahora tengo un poco de retorno. Me escucho a mí mismo. Ah. A ver, Javier, si nos podés ayudar. Hola. ¿Ahí escuchas mejor? Sí. Sí, me escucho mi eco, pero bueno, vamos a la. Total, nos quedan unos minutos nomás de este segmento. Bueno, lo que titula, en el caso cronista, el dólar Blue Kai se vende a 127. Dice el billete que opera en el mercado paralelo, retrocede 2 pesos luego de haber sumado 3 pesos en la rueda del martes, cuando comenzaron a regir las nuevas restricciones para la compra de dólares financieras. Esta de lo que hablábamos, el parking a la compra de títulos, valores denominados en dólares. El Financial Times publica, hay un camino a seguir para Argentina y sus acreedores, que imagino debe estar en línea justamente con este proceso de renegociación que se está llevando adelante. Todas estas son noticias que reproduce el cronista. Los bonos operan en verde con la mirada puesta en la negociación con los acreedores y dice que el dólar oficial barato vuelve el DM2 de Miami. Miami están liquidando, o sea que las liquidaciones en Estados Unidos realmente son liquidaciones. Algo que vale 100 lo venden a 40 o a 30 realmente. Entonces, aún con dólar solidario que está en 90 y pico de pesos, termina siendo barato, más barato comprarlo en Miami que comprarlo acá en Argentina. Y lo que titula el efecto parking, esto que hablábamos, cayó a la mitad del volumen negociado con dólares financieros. Y lo que hace a la noticia de ámbito financiero, dólar con el foco en reservas y deuda, el contado con liquidación se derrumba otros 4, luz aleja de los 130 pesos. Una noticia vinculada a las actividades inmobiliarias. Recordemos, vi una noticia que realmente ha sido paupérrimo, pobrísimo, las operaciones inmobiliarias que han sucedido en los últimos meses. Creo que en Capital Federal había habido 7. No sé si sucedió en el mes de abril o en lo que va de en mayo, pero 7 operaciones inmobiliarias muestra un poco lo que ha sido el efecto de las restricciones al comercio, a la movilidad, etcétera, etcétera. Y dice que precios de inmuebles, precios de hasta 40% más barato y readecuación del sector. Y por efecto del dólar blue también, el dólar que está cotizando en estos valores de 127, la gente se deshace
de este billete y compra autos. Y las demoras de, hay demoras de más de 90 días para entregas de 0 kilómetros, justamente por esta este comienzo paulatino que están teniendo las automotrices para reanudar la producción. Así que bueno, estos son los principales aspectos, lo principal que titula es la extensión de la feria de la feria fiscal, en este caso de AFIP, hasta el día 7 de junio. ¿Sí? Así que bueno, con esto resumimos los principales aspectos de los mercados y lo que están titulando los diarios financieros el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias por el resumen y bueno, entonces te vamos a escuchar la semana que viene. Sí, por supuesto, con todo gusto y seguramente se nos sumará Eduardo y si no, bueno, continuará con tu conducción, en ese sentido, más que bienvenido. Cuenten conmigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias por el llamado. Por favor. Continuamos entonces en el aire y ahora tenemos una entrevista a Palio Bit. Él es un especialista en criptomonedas. Digo Palio Bit porque esta es un alias de Twitter. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, contanos un poco qué es la criptomoneda. Vamos a hablar de Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda, es una moneda que no está emitida por ningún estado ni por ninguna entidad central, sino que es una moneda descentralizada donde muchas computadoras alrededor de todo el mundo participan de esta red. Y no hay que pedirle permiso a nadie ni tener ciertas características para entrar. Uno con su computadora, con su teléfono, ya puede participar de esta red descentralizada.
¿Hace cuántos años está en el mercado, aprox? Bitcoin fue creada en enero, en enero de 2009. Se lanzó, se puso en marcha el software y durante muchos años esta moneda no tenía valor. Era solamente entre 3 o 4 NERTs que se mandaban transacciones entre ellos. El primer registro de valor de esta moneda de Bitcoin fue en el año 2010, cuando un participante del foro Bitcoin pidió que alguien le compre 2 pizzas a cambio de 10.000 Bitcoin. Entonces, él estaba en Florida y alguien de Wisconsin le compró por PayPal 2 pizzas, se la mandó a la casa, y Laszlo, que era el que quería las pizzas, le mandó 10.000 Bitcoins al otro participante. Esa fue la primera operación comercial con Bitcoin. Y bueno, a raíz de ahí se empezó a darle valor, distintos sucesos mundiales le fueron dando valor, y hoy llegamos al valor de mercado que tenemos hoy, que es de $9.100, algo así. Y con este tipo de moneda, ¿cómo se mide la confianza que tienen las personas que compran digamos el Bitcoin o otro tipo de criptomoneda? Sí, acá o sea, es más fácil ponerle cambiar el nombre Bitcoin por cambiarlo por departamento. ¿Cuánto vale tu departamento? Tu departamento vale lo que el mercado está dispuesto a pagar, oferta y demanda. Si hay muchos departamentos va a bajar el precio, si hay pocos departamentos, comprar un departamento en Manhattan va a ser carísimo. Lo mismo sucede con Bitcoin, es solamente oferta y demanda. Y la oferta la conocemos, porque la oferta está ya escrita en piedra en el software que nadie puede cambiar. Van a existir 21 millones de bitcoins para siempre, y yo te puedo decir la cantidad de bitcoins que van a estar emitidos el 31 de marzo de 2028. O sea, conocemos la oferta, y la demanda somos nosotros, que cada vez somos más. Claro. Y en este momento, digamos, la criptomoneda o Bitcoin, ¿ha llegado ya a la Argentina? ¿Se está usando en este momento? Bitcoin es una moneda que no conoce fronteras, ni hay que pedirle permiso a nadie. Yo puedo mandarle 10 millones de dólares en Bitcoin a un chino en ese instante y nadie lo puede parar. Bitcoin se hizo muy conocido en la Argentina con el cepo anterior. Es una moneda que salta los cepos gubernamentales, salta todas las restricciones, ningún gobierno la puede parar. A raíz de las restricciones que tenemos hoy con los cepos y los controles de capitales y un montón de cosas, con Bitcoin te puedes mover libremente para proteger tu capital y para llevarte al otro lado o guardar ahorros en Bitcoin. Y volviendo al tema, digamos, de la confianza, que es la mayoría de las personas, digamos, tenemos miedo, y sobre todo en este país tan volátil. ¿Esto no tiene, digamos, ningún tipo de cobertura del Banco Central y demás? O sea, queremos son bancos centrales. El Banco Central lo único que hace es destruir tu moneda. El peso argentino perdió 13 ceros en 40 años. Bueno, la inflación la conocemos todos, el día a día. El dólar, nosotros los argentinos escapamos al dólar porque es la moneda más fuerte que conocemos. Pero el dólar también tiene inflación. El dólar tiene una inflación más o menos del 2% anual, que quiere decir que en 50 años tus 100 dólares que guardaste se convierten en 50. Lo que sucede en 50 años en Estados Unidos a nosotros nos sucede en un año. Entonces, digamos, qué mejor confianza saber la emisión de Bitcoin, que van a ser 21 millones de monedas y se van a cumplir las reglas. Estados Unidos, con esta pandemia, va a imprimir o imprimió 6 o 3 trillones de dólares, no recuerdo la cantidad, y están imprimiendo monedas constantemente. Nosotros hacemos lo mismo. Bitcoin es imposible imprimir un Bitcoin de más. Más confianza que un software, que la matemática, no existe. ¿Y el hackeo cómo entra aquí? Es imposible hackear la red Bitcoin. Tu mente no puede dimensionar la cantidad de trabajo computacional y humano y de capital de dinero para hackear la red Bitcoin. Pueden hackear a las personas engañándote con un phishing,
o como, o sea, el que falla es el individuo, no el sistema. Lo mismo sucede con el dólar, o con tu cuenta de home banking o de Mercado Libre. Bitcoin es cambiable. Y vi, digamos, en tu Twitter que tenés una guía para aquellos que quieren comenzar a invertir en Bitcoin. ¿Qué tips me podés dar? Exactamente, es una pequeña guía donde te explico que para andar en bicicleta primero tenés que aprender a andar con las rueditas, que te empuje tu padre, que con mucho cuidado no vayas a lanzarte por primera vez a hacer descenso en una montaña de Colombia. Entonces, Claro. Los pasos para mí, yo ahí te voy explicando, no vendas la casa, el auto, el perro y te vayas, te compres todo Bitcoin. Arrancá con 1.000 pesos, probá la herramienta, mandale Bitcoin a tu tía te los devuelva. O sea, probá cómo funciona y le vas a ir entrando en confianza y vas a ir entendiendo cómo funciona esto. Y acá en Argentina, por ejemplo, ¿qué billeteras virtuales hay? Las billeteras virtuales son globales. O sea, no hay una billetera argentina o de Panamá. Hay varias famosas, o sea, las más usadas son, te puedo decir, no sé, Green Wallet, Hold, Blue Wallet, son todas billeteras descentralizadas. Tenemos que entender la diferencia entre billetera y exchange o casa de cambio. Acá en Argentina hay varias casas de cambio, que son empresas donde vos depositas pesos y ellos te compran Bitcoin y te los tienen. Vos lo que tenés que hacer después es mandarlos a tu billetera virtual. Digamos. Porque con Bitcoin lo que hicimos fue eliminar el intermediario. Yo soy responsable de mis Bitcoin. Si yo los dejo en un tercero, y ese tercero quiebra o se va o tiene algún problema, mis Bitcoin desaparecen con el tercero. En cambio, si yo los tengo en mi billetera descentralizada, no hay forma de que un tercero me... estoy a salvo de los riesgos de un tercero. Yo soy el responsable de mis Bitcoin. Claro, genial. Bueno, Palio, decinos entonces nuevamente tu Twitter para que esas personas que quieran contactarse con vos y seguir aprendiendo sobre Bitcoin. Bueno, sí, me pueden seguir en @paliobit, que viene de la dieta paleolítica, y Bitcoin, @paliobit. Los espero, que ahí tienen mis guías y algunas lecturas, algunos escritos que hice, y bueno, reírnos un poco del sistema financiero tradicional. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y cuando quieran, aquí estoy. Genial, genial. Gracias. Saludos. Soles. Hola Verónica, buen día, ¿cómo te va? Bienvenida a Café y Finanzas. Resumiendo un poquito tu actuación, excelente, has tocado temas, no son fáciles, por lo menos manejarlo con economistas de la talla del doctor Eduardo Corrado, a quien hemos escuchado en la presentación del programa, y nada menos que el doctor da pena, ¿no es cierto? Claro, sí, totalmente. Bueno, y encima ahora con esta entrevista, tema Bitcoin, que es una moneda muy segura, muy que siempre suelen el valor al cual se refieren Corrado y da pena constantemente, pero bueno, hay unas cuantas preguntas que a veces la gente te... Nosotros apuntamos un poco en el tema, pero la gente normalmente te pregunta qué es su problema de confianza, si en realidad dónde está la cara del tipo que tiene el esponjero de Bitcoin, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, si yo le tuviera que hacer una nota o un reportaje al dueño de Bitcoin, ¿dónde está? ¿Quién es? Entonces eso hace que muchas veces se generen dudas, por más que sea una excelente inversión como la pintan, en algunos momentos súper exitosa y bueno, como todo en el mundo, va llevando ritmos diferentes de acuerdo a las economías. Sí, por supuesto, pero bueno, todo va cambiando y eso también
pasó al principio con la tarjeta de crédito, que todo el mundo desconfiaba de una tarjeta de plástico, y hoy todos las usamos normalmente. Entonces, claro, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés cuál es la diferencia? Pero que vos vas al banco y tenés con quién hablar. O sea, hola, ¿qué tal? Vengo a buscar tu tarjeta de crédito, te identifica, tenés un número de cliente, tenés una carpeta como cliente, pero bueno, en este caso no sabés, es todo por internet, todo virtual, y a veces ahí está un poco, si bien aparentemente es una excelente inversión, o forma de ahorro o de manejo de dinero, pero bueno, a veces crea esa duda, ¿no es cierto? Yo creo que por eso no llega a ser totalmente exitosa, porque en definitiva nunca sabés quién es el que te está manejando la plata. Claro. Pero bueno, ¿qué tal vos? ¿Cómo te vas sintiendo como conductora de un programa que tiene que ver con economía, bueno, y con temas de actualidad, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es todo un desafío. A mí me gusta la economía, pero tampoco es que sé mucho de economía. Soy bastante curiosa, me gusta saber. Y me parece que es muy importante para todos aprender de economía, sobre todo en este país que, bueno, vivimos... Sí, sobre todo eso. Y teniendo en cuenta que venís del arte, venís de del espectáculo, ¿cómo ves la situación del arte y el espectáculo en este momento y por el tema que estamos atravesando, ¿no es cierto?, por esta crisis económica generada por la pandemia que estamos atravesando? Y la verdad que el universo del arte económicamente en este momento está muy mal, al igual que muchas industrias, digamos, muchos rubros. Pero bueno, también hablando con muchos actores, con muchos directores, tampoco es que se va a resolver a futuro muy prontamente, porque obviamente digamos que un espectáculo de teatro o cine son espectáculos donde va mucha gente y justamente, digamos, este virus no permite eso. Entonces, post pandemia, no sé cómo se va a resolver el tema y va a tardar mucho tiempo en resolverse. Pero incluso sí, dice que, incluso sí. También dicen que es difícil generar ficciones, por lo menos para pasar por película o algún programa de televisión. Y sí, es muy difícil todo, pero también yo creo que hay que tener mucho pensamiento positivo y hay mucha gente que se está adaptando a la situación y está realizando cosas audiovisuales o mismo teatro online, que no es lo mismo, obviamente, que el teatro y demás, pero bueno, se están como adaptando a la situación. Yo creo que el ser humano siempre se tiene que adaptar a lo que está viviendo. No te podés quedar en tu casa de brazos cruzados. No, sin duda. Incluso adaptarte. Creo que esto va a generar cambios que ya de los cuales nunca más vamos a volver. Sí, lamentablemente... No solo en el arte, sino en todo tipo de actividad en la sociedad. Sí, totalmente. Yo creo que vamos a tomar mucha más conciencia de los cuidados en cuanto a la salud y bueno, y estar atentos a este virus, o no quiero ser pesimista, digo, pero si en el futuro nace otro virus más, creo que vamos a quedar todos ya, digamos, con este registro corporal de todo lo que estamos viviendo, de este encierro, ¿no? También. Sí, tal cual. Mira, te doy una noticia que es el último momento que está sucediendo en este momento. Ingresó al sanatorio Otamendi el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para realizarse estudios médicos. Espero que no tenga que ver con el coronavirus, sino con que está saturado de mucho trabajo, pero bueno, hasta les está afectando a los que tienen que tomar decisiones, y esto ya es importante por las consecuencias que puede estar trayendo, ¿no es cierto? Claro, sí, todos nos tenemos que cuidar y todos tenemos que comprometernos a quedarnos en nuestras casas para no contagiarnos, para no contagiar, porque bueno, o sea, sabemos que hay gente que es asintomática y que puede estar contagiando sin saberlo, pero todos tenemos que asumir el compromiso, también los políticos. En Inglaterra estaban muy enojados con un político que había quebrado su cuarentena por ir de visita a un familiar,
y la verdad que esa impunidad que tienen por ahí ciertos políticos o ciertos famosos que pueden ir de un lugar a otro sin pensar en los demás, no está bueno. Me parece que ahora lo más importante es la humanidad. Aparte, ya estarían dando el ejemplo, que es lo que la gente está esperando y está viendo, como para poder también accionar de acuerdo a cómo accionan ellos, ¿no es cierto? Claro, sí, totalmente. Porque cuando ellos te dicen, bueno, tal cosa, te ponen las reglas de juego, te dicen que es bueno y que es malo, y vos lo ves que al 10 minutos transgrede las reglas, vos decís, perdón, ¿a quién le tengo que hacer caso? Porque en definitiva, no solo esto perjudica a todos que estamos como guardados ya hace 60 y pico de días, que es mucho, aparentemente para algunos y poco para otros, pero bueno, todo depende en el momento que te encuentras. Es decir, por ejemplo, en este momento hay mucha gente que ronda casi los 3 millones de personas que son empleados de los diferentes organismos de la administración pública o municipal, y están en su casa y van a percibir el 100% del sueldo. Y hay gente que está trabajando en entes privados o empresas privadas que ya sufren el 50% de recorte de su salario. Y bueno, esto trae un montón de problemas a nivel social, a nivel psicológico, cómo manejarse con la familia, la restricción de las actividades que vas normalmente desarrollando. En fin, va creando un panorama muy, muy poco alentador, ¿no es cierto? Sí, totalmente, pero bueno, también hay que pensar que la humanidad ha vivido muchas pestes y ha sobrevivido, entonces podemos sobrevivir a esto. Sin duda. Obviamente tenemos que manejar los recursos y optimizarlos, porque en realidad no es mucho lo que nos sobra, pero bueno, en fin. Hoy, en este momento, por ejemplo, la información que dan los organismos pertinentes, dicen, en el mundo hay 5.618.829 contagiados, recuperados 2.311.404 y fallecidos 351.146. Y en el caso de la Argentina, que cada día vamos apareciendo con nuevas novedades y nuevos focos de infección, contagiados 13.228, fallecidos 492, recuperados 4.349. Y si te parece bien, y siendo las 13 horas, vamos al corte de la radio. Dale, perfecto. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Villa Azul se convirtió en el ejemplo de lo que podría ser un brote en la provincia de Buenos Aires, un barrio precario que tiene más de 5.000 familias y que ya hablamos de más de 200 contagiados, y aún se están realizando testeos en carpas que ha dispuesto el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de Mayra Mendoza, y mañana lo harán en Villa Itatí Sergio Ferraresi, el intendente de Avellaneda. Está llegando muy de a poco los elementos de higiene para cada familia, aunque no se han fumigado los pasillos, que son donde hay focos de contagio. Más atrás, antes de llegar a Villa Itatí, se encuentra la toma donde se habría registrado el primer caso de coronavirus en una canchita de fútbol, donde se reunían hasta altas horas de la noche a jugar al fútbol y a compartir bebidas alcohólicas. Esto pudo haber sido el foco de contagio. Hay muchos habitantes que tienen síntomas y comenzó todo este conflicto cuando los vecinos hace 3 días atrás cortaron la calle para pedir por favor testeos, porque había mucha gente enferma. Hablamos de familias enfermas, de niños enfermos que están siendo trasladados a diferentes hospitales, y también los casos más leves a la Universidad de Quilmes, donde se ha dispuesto un centro de campaña. Escuchamos lo que dijo Sergio Berni al acercarse al lugar para coordinar el operativo Cerrojo, ya que nadie puede entrar o salir de la villa salvo personal autorizado para
hacer testeos, llevar medicamentos, controlar la salud de los habitantes de ahí y, por supuesto, para proveer alimentos. Escuchamos al ministro de Seguridad de la provincia. La atención no solamente sanitaria y alimentaria, eso requiere un gran esfuerzo, un gran compromiso, no tiene que ver solamente con la cantidad de comida, sino con la cantidad de gente involucrada en una situación como esta, que créame que a la hora de tener que entrar muchos prefieren no estar. Entonces, los recursos humanos que tenemos, gracias a la Municipalidad de Quilmes, a la Municipalidad de Avellaneda, al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Luciana Giordano, Econoticias, ampliaremos la información durante la jornada. Quédate en casa. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar. Gestión Integral de Inversiones Inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 5256-7136. Y continuamos en el aire con Jorge Consoles. Sí, mira, bueno, era, por ejemplo, para hacer un repaso de las noticias que trascienden en este momento. Por ejemplo, el gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y asignaciones. Oficializó esta mañana el aumento del 6.12% dispuesto para las jubilaciones y el resto de las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, el haber máximo jubilatorio será de 118.044 pesos, el mínimo será de 16.864 y el valor de la prestación básica universal alcanzará a 7.215 pesos. Por otro lado, la AFIP oficializó la prórroga de la feria fiscal por la pandemia del coronavirus. O sea, la extiende hasta el 7 de junio, tal como rige para todo el país. Y el gobierno acaba de darle un anticipo de 1.900 millones de pesos a las obras sociales para tratamientos costosos, y las más beneficiadas son, entre otras, comercio, que es la que mayor cantidad de afiliados tiene, después está camioneros,
la UOCRA, la UPCN, trabajadores rurales, por ejemplo, con 179 millones de pesos, gastronómicos y metalúrgicos. Estas son algunas de las cosas con las cuales el gobierno está asistiendo. Lo que me parece que es la deuda que queda es los niveles de repartición de plata, de dineros o asignación de recursos en plata a los distintos sectores, y que el más perjudicado haya sido los jubilados, cuando en realidad, con pitos y bombos lo anunciaron, y el aumento no pasa de ser de 900 pesos, una cifra que hoy en realidad es totalmente irrisoria. No le alcanza a un jubilado ni para comprar un remedio, si bien la mayoría de los remedios en algunos casos son totalmente gratuitos, en otros realmente no lo son y te hacen solamente el 50%. Estas son algunas de las cosas que están pasando, por ejemplo, en este momento. O sea, otra de las prioridades en este momento también están el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires visitando la fábrica de Toyota. Se ve que ahora el tema es activar la industria automotriz, porque en 5 días han visitado 3 empresas productoras de, o fabricantes de automóviles, con lo cual prevé que en el sector demande mucho trabajo y mucha mano de obra. O sea, se vuelva a la producción lo más rápido posible. Claro. Pero bueno, ayer estuve justamente en una entrevista y escuchando al presidente de Toyota las medidas que han tomado para poder volver a trabajar, y realmente son el primer mundo. Dicen que incluso los han felicitado hasta de Japón, porque se ha fijado hasta cómo llevar al personal a trabajar, las medidas de prevención que hay que tomar. Bueno, han hecho un trabajo del primer mundo, y realmente, fíjate vos, Japón es la sede de Toyota y le ha felicitado, insisto, a la Argentina por la cantidad, la calidad de las medidas que han tomado, y también a su vez recalcar la bondad del obrero argentino que trabaja en el sector automotriz. Dice que es del primer mundo. Fíjate vos, claro, que Toyota es una de las mayores fabricantes de camionetas en el mundo y exporta a toda la región, salvo México, que las prende Tailandia porque ya no dan abasto con la producción de Salute a full, básicamente con la producción de la Toyota Hilux, que es la pickup más vendida y más usada en actividades rurales, por ejemplo acá en el campo argentino y a nivel país. Pero bueno, esa es una buena noticia. Es el auto, uno de los más vendidos en Volkswagen, también han estado el presidente y el gobernador. O sea, pareciera ser que algunos sectores tienden a reactivarse y te da como cierta expectativa, ¿no es cierto? Aunque si bien claro, no todos estamos en la industria automotriz y no todos dependemos de la industria automotriz. Igualmente me imagino, digamos, que más allá de todos de todo el protocolo interno que tiene la fábrica, también lo importante es cómo llegan los empleados allí, porque el mayor contagio es en los transportes públicos. Claro, sin duda. Bueno, por eso te decía, por ejemplo, en el caso de Zárate, ellos pusieron la movilidad propia, es decir, Toyota está en Zárate, y mucha gente vive en Zárate ahora o alrededores. Entonces la compañía se encarga expresamente de que transportarlo, y ha dividido en 2 el total del plantel de la empresa. 15 días trabaja un sector y 15 días trabaja el otro. Con el cual es el ciclo exacto para terminar con la producción de una camioneta, y todo el personal es trasladado en micros que ha dispuesto la compañía, y van sentados, tanto como van, como vuelven de la empresa, tienen que estar sentados en el mismo asiento que les asignó la compañía, y obviamente con la distancia social que corresponde. Claro, está todo bien organizado, genial. Claro, o sea, son empresas que realmente saben qué hacer y cómo hacerlo. Creo que habría muchas que, si le dan la posibilidad de que le den que las dejen abrir, sabrían qué medidas tomar y cómo manejarse. Yo creo que hay que recurrir un poco en algún momento a la responsabilidad nuestra, a la responsabilidad civil, digamos, o social, porque creo que a nadie le gusta enfermarse, y creo que ya todos, en algunos ámbitos y en algunos sectores de la capital, todos sabemos qué tenemos que hacer: usar el barbijo o tapaboca,
movernos a una distancia social de no menos de 1,20 m, 1,50 m, hacer la cola separado, pero bueno, te encontrás que esto ya está llegando lamentablemente a sectores donde realmente no pueden cumplir con eso porque no tienen los medios, no tienen lugar, no tienen obra de infraestructura, con lo cual ya se hace muy grave contenerlo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, hay otra realidad para otros argentinos, ¿no? Claro, vos fíjate que una más de las más grandes que hay en el país es la Villa Itatí. Todas estas medidas que seguramente la mayoría de los oyentes están en conocimiento, están tomándose en Villa Azul, es porque está pegada a la Villa Itatí, y si el virus entra en la Villa Itatí, bueno, olvídate, porque no está ni la mitad de la infraestructura que tiene Villa Azul. Están y en este momento está cerrada. O sea, está muy cerca. Por eso la han tenido que cercar como si fuera un gueto. Pero bueno, no tenían otra alternativa. Pues, insisto, si se le dispara a Villa Itatí, realmente creo que ahí se volvería, pero multiplicador muy trágico del coronavirus. Y ahora la pregunta es, digamos, porque hay una polémica de gobierno y de partidos políticos, ¿por qué cerraron la Villa Azul y por qué no cerraron la Villa 31, el barrio 31, como le dicen? Sí, bueno, está bien. Sí, a ver, un poco más de estructura tiene el barrio 31 y aparte lo tienen más controlado, o sea, no es tan mala las prestaciones que tiene el barrio 31. Lo que pasa es que si bien primero que hay mucho más testeos en el barrio 31. Segundo, las instalaciones no son iguales. Hay mucho, hay mucho más edificación. El Villa Azul también, pero en la Villa Itatí es pura casa de lata y cartón. De manera tal que no hay ni dónde hacer la cuarentena. Y calculá que van del gobierno de Ciudad de Buenos Aires a testear gente prácticamente todos los días. Y hay otra clase de, si bien hay obras que estaban pendientes en todo el país, porque en realidad cuando empezás a mirar los focos, en todo el país había obras pendientes, sobre todo lo que tiene que ver con agua, de agua potable. Es importantísimo también en este momento. Sí, digamos, sectores donde falta agua potable, pero digamos, hay sectores de La Matanza que también les falta agua potable. Hay muchas muchos lugares. Que manejás en provincia de Buenos Aires, bueno, es terrible. El tema, bueno, ahora viene el dilema de, porque todo esto tiene un trasfondo político, sin duda. A ver, ya que estamos repartiendo cosas, también reparte, se metió en el medio la clase política. Y aprovechan todo lamentablemente este problema para sacar cada uno su rédito. Pero bueno, vos fijate que el panorama político en este país era uno antes de que empezaran a sesionar, cuando se supone que los diputados y senadores no podían venir a Buenos Aires por cumplir con la cuarentena, y estábamos en una paz tranquila. La única que se escuchaba era la voz del presidente de la Reta y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Desde que se vino todo la clase política a sentarse, que tampoco vino, porque lo hacen virtual, las sesiones se hacen virtual, tanto en el Congreso de diputados como en senadores, bueno, empezó a actuar la clase política y empezaron a tirarse dardo de todos lados a ver quién tiene la culpa de todo esto, ¿no? Ahora, la pregunta es, si digamos, si estos diputados barra senadores hacen su trabajo virtualmente, ¿se les ha descontado parte de su sueldo por no tener los gastos en viáticos y demás que tenían acá, bueno, en Capital? Bueno, ahí tenés la pregunta del millón, Verónica, es la que todo el mundo quiere, incluso me consultan. Vos fijate una cosa, a todo el mundo que es privado le han tocado, si no es el 10, el 20 y algunos hasta el 50% del sueldo se lo han sacado. Ahora, cuando vos vas a la justicia, vas al Poder Judicial, su totalidad, al Poder Legislativo y a la Administración Pública, porque ojo que son 3 millones de personas, entre empleados de la Administración Pública, municipios y afines, no le tocan un peso. Entonces, claro, ¿cómo no se van a quedar en la casa cumpliendo la pandemia si vos sabés que a fin de mes vas a recibir el 100% de tu sueldo y no hacen nada? Porque tampoco hacen
el famoso home office, o sea, no pueden trabajar en la casa. No, por eso, ¿por qué no les descontamos un 20% también a ellos, que ellos mismos lo propongan y hagan un gesto? Pero sin embargo, fíjate, vos, personal civil de las Fuerzas Armadas no está haciendo nada. Los ministerios, Ministerio de Agricultura, Economía, la mayoría no está trabajando, no hace nada. ¿Por qué? Claro, obviamente sí. Por el traslado, porque no tiene las herramientas, porque no se puede circular, no son esenciales, bueno, eso sí, pero ellos están en la casa y a fin de mes se llevan el 100%. Entonces, ¿cómo? Parece un poco injusto. A ver, ¿dónde está el equilibrio? ¿Por qué no buscamos un poquito el equilibrio y que todo el mundo colabore? Así como colabora el privado forzosamente, porque en realidad se lo saca de la empresa, la compañía, con tal de mantener el trabajo, esto es que lo tienen asegurado el ingreso y asegurado el trabajo. Entonces, no están tan perjudicados. Entonces, así guardan la cuarentena 40, 60 días la que vos les sigas dando. Sí, yo creo que quizás no van a querer volver al Congreso, directamente van a ser virtuales por toda la vida. Pero el tema es que mucha gente sostiene que este gesto político, digamos, de una reducción de parte del sueldo de los políticos no es nada en la economía argentina, pero, digamos, aunque no sea nada, aunque sean, digamos, 1.000.000 de pesos, no sé cuánto en total será, eso sí, servirá para la gente que no tiene para comer, digamos. Y también es asignación de cooperación. Recursos y optimizar los recursos que te quedan, o sea, por más que sea, también va por a ellos les importa ir, vos fíjate, desde que volvieron a sesionar, salieron los únicos dos proyectos que salieron y tomaron la luz de la opinión pública son cómo sacarle plata a los que tienen plata. A ver, hagámoslo, son los que te están dando trabajo y los que de alguna manera la han puesto, esperá que pase todo esto y después vayan a buscarlo, pero generen otra idea que por lo menos no sea sacarle plata siempre a lo mismo. Si ya la gente está pagando impuestos a la ganancia, me refiero, hay dos proyectos, uno de Máximo Kirchner con Carlos Heller, que es el que la va a escribir, que es el impuesto a los que tienen más de 3 o 4 millones de dólares. Bueno, está bien, serían 32.000 personas las afectadas. Y después dice que con eso recaudarían 3.000 millones de dólares. Y estamos viendo si pagamos 500 de la deuda externa. Vos fijate cómo manejan los números. Y después por otro lado sale la señorita Fernanda Vallejo, que obviamente le dijeron de citar cosas, con otro impuesto, pero nadie te dice una a favor tuyo. Y, o sea, para eso enseguida se reúnen y deciden. Pero para darle al jubilado 900 pesos de aumento es una vergüenza. A ver, si me preguntás si un poquito más de manija, la clase política es una vergüenza. Porque toman decisiones que vos decís, bueno, flaco, ¿lo hacen a propósito o lo tienen pensado? O no miden las consecuencias que van a traer las cosas. Pero bueno, estamos a la vera del camino, esperando a ver que resuelva. ¿Y qué es lo que nos va a tocar? Es parecido, como yo a veces ponía el ejemplo, a una ruleta rusa. Vos da vuelta el tambor y nunca sabés cuándo te va a tocar a vos. Y realmente creo que es muy difícil vivir así. No se resiste mucho tiempo con esa expectativa que en definitiva no termina siendo buena. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, espero que vayan cambiando las cosas. Sí, esperemos que vayan cambiando, que le vayan buscando una vuelta para que sea más equitativo, me refiero. Por lo menos que si la sufrimos, la sufrimos todos, ¿no? Algunos sectores. A esto no nos tocamos. Mira, antes yo me acuerdo que venían los gobernadores a reuniones con aviones privados y sin ir más lejos. Si tuviera el doctor Corrado, nos hablaría de historia, cuánto tardaban en carreta para ir a Tucumán a sesionar. Y estos tipos que están a una hora de avión no pueden venir a sesionar al Congreso. Y después con el tema de la distancia, llevarlos a sesionar al CCK. Si vos supieras, Verónica, la inversión que han hecho en las cámaras y esas pantallas para que las sesiones sean virtuales es monstruosa. No te dan la cifra porque es una locura. Y aparte es todo material importado que obviamente no se hace acá. Pero es una cosa impresionante en tecnología que han desplegado para que no sé cuánto más va a durar o qué es lo que van a hacer después. No creo que después sigan siendo virtuales las sesiones, ¿no es cierto?
Y sí, sí, no, no se piensa mucho, el político gasta hoy y no piensa futuro, no hay política de futuro, lamentablemente. Y eso, no, eso es lo que... Lo que pasa es que vos, si te das cuenta, es como una calecita, son siempre lo mismo y en algún momento nos dejarán sacar la sortija a nosotros o harán chocar la calecita como ya venimos viendo que pasa desde hace 60, 70 años, ¿no es cierto? O sea... Vamos haciendo la montaña, subimos, bajamos, y ahora empezamos, bajamos, y si algo nos faltaba era una pandemia. Te aseguro que por mi edad he vivido todo tipo de experiencia. Ahora, esta no me la esperaba, realmente no me la esperaba. Pero bueno, vos fijate, para darte un ejemplo de cómo son las cosas, ahora están buscando de ampliar la capacidad de camas, porque realmente se viene el problema más serio. Por ejemplo, clases hasta septiembre no va a haber porque ahora viene más frío. Estos meses van a ser mucho más frío. Viene julio, que es el peor, y después recién, con mucha suerte, van a poder empezar a ver, a estudiar la posibilidad de que abran los colegios. Pero bueno, ahora, la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿por qué no la ponen y llenan de camas, ya que está la señora Z de los Derechos Humanos, M de Foranfini, que no aparece por ningún lado, no sé si estará afectada del COVID o no, del COVID, ¿por qué no ponen a disposición, por ejemplo, esa instalación que es enorme y se puede adecuar rápidamente? No, se hace todo lo sordo, mudo, no. O sea, hay mucho de política atrás de todo esto. Lamentablemente, siempre ellos tratan de sacar algún rédito. Sí, lamentablemente, y de todos los partidos políticos, ¿no? Tu especialidad, que se viene, ¿cómo ves el panorama y qué crees que puede llegar a pasar? No creo que sea rápidamente, porque no están los elementos dados, me parece. Sí, vamos a tener que esperar muchísimo. Hay mucha gente que ya está armando protocolos en lo que es la producción de televisión y cine. Están armando protocolos de cómo van a ser las actuaciones en el futuro, cuánta gente va a haber en el set, cuánta distancia va a haber entre los actores. Algunos decían que por ahí estaría bueno que como que se alquile una casa, un departamento donde vivan los actores, que estén 15 días, igual que digamos que pasa en las fábricas, digamos. Claro. Como que estén 15 días ahí adentro trabajando... Pero bueno, por ahí una película tarda más de 15 días, no alcanzan esos 15 días para filmar una película. Pero obviamente, como en todos lados y como en toda industria, los que más tienen recursos van a ser los que van a poder seguir filmando, y los que tienen menos recursos van a tener que adaptarse a esta situación y resolver del cómo filmar. Igual los que tienen menos recursos filman con menos gente también, es eso, ¿no? Tal cual. Y básicamente dice que la prioridad sería un poco la ficción también, ¿no es cierto? Que involucra a mucha gente, muchos artistas, mucha gente que está, porque no son los artistas que se ponen al frente de la pantalla, sino toda la producción, todos los que son cámara. Bueno, eso lo conoces exactamente muy bien vos, es tu mundo. Sí, en este momento lo que están pidiendo los actores y SAGAI, que es una asociación de intérpretes argentina, es que todos los canales emitan películas y ficciones nacionales para que todos los actores y técnicos y equipo técnico pueda cobrar, porque eso se cobra por la ley de intérpretes. Pero ¿qué pasa? Hay muchos canales que no quieren... Y ahí, bueno, tiene que ver otra vez la política, la ley de medios y que permitan. Sí, tal cual. Estamos en la Argentina, no hay vuelta que darle. Pero bueno, Vero, te felicito, bienvenida a Café Finanzas. Tenés que cerrar este programa para poder continuar con el tuyo, que pero ya en tu especialidad y seguramente con qué entrevista, Vero. Hoy tenemos a Ana Llovino, que es una actriz muy conocida dentro de lo que es, hace mucho teatro, ella es una especialista en teatro. Ah, correcto. Bueno, te mando una felicitación, un beso y saludos para todos. Bueno, Jorge, muchas gracias por el recibimiento a todos. La verdad que fue muy lindo estar en Café Finanzas. Esperemos se repita la experiencia, Vero. ¿Cómo? Esperemos se repita la experiencia y bueno, gracias genial por participar.
Sí, bueno, gracias a todos. Bueno, mando un saludo a todos los de Café y Finanzas, a todo el equipo de Café y Finanzas, y también al doctor Eduardo Corrado, espero que se recupere pronto. Y ahora voy a aprovechar para hablar de nuestra entrevistada en Artistas All Over the World, que es Ana Giovino. Ella es actriz, directora y docente. Y bueno, les voy a adelantar un poquito lo de la entrevista. Ella vamos a hacer un recorrido sobre su trayectoria. Vamos a hablar también del lugar de la mujer en el teatro, su lucha contra el patriarcado, que aún reina, y también, bueno, de varios temas que tienen que ver con el teatro, con la actuación, y ella pertenece a una compañía argentina de teatro clásico que nos representa en todo el mundo, ¿sí? Bueno, en un ratito vamos con la entrevista, ¿sale? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. De a poquito los casos de COVID-19 empiezan a incrementarse, ¿eh? Y los médicos, los enfermeros y todos los que están en la primera línea de batalla, bueno, se preparan porque se viene lo peor. Sin embargo, hay empresas que están ahí para darles una mano y para ayudarlos. Por ejemplo, Almacén de Pizzas, que decidió cuidar a los que nos cuidan. El martes 2 de junio vuelven a llevar pizzas a los principales hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Si sos profesional de la salud y estás en algún hospital de la ciudad, vas a poder recibir algunas pizzas de Almacén de Pizzas. Te doy ya un adelanto, ¿eh? Van a recibir pedidos hasta el sábado 30 de mayo a las 19 horas. Es más que nada para organización, ¿verdad? Y recordá que solo se pide por WhatsApp al 11-2790-7223. Y bueno, no te olvides, ¿eh? No te olvides que pueden entregar pizzas en un radio de hasta 3 kilómetros en el barrio de Belgrano. ¿Estás enterado? Almacén de Pizzas vuelve a dar una mano a los que más necesitan, a los que más nos cuidan. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiaseconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Ya comienza Artistas All Over the World con Verónica Alegre. Hasta las 14 horas te acompañamos con entrevistas a tus artistas preferidos. Buenas, estamos en el programa Artistas All Over the World y hoy tenemos una super actriz. Ella es Ana Giovino, ella es actriz, directora y docente. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Casualmente terminé un ensayo, así que estoy, vengo de lo que más me gusta hacer en la vida. Muy bien, muy bien. Bueno, de las cosas. Claro. Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista. Y contanos un poco cómo fueron tus comienzos, cómo elegiste la carrera de actriz. Ajá. Y la carrera de actriz, creo que, mira, justamente atrás ves, no sé, hay un teatrito pequeñito, como sí, muy infantil, ¿no? Sí, bueno, sí, de ahí viene, porque viene de mi infancia, que igual yo nunca me imaginé que iba a ser actriz en esos términos, porque me parecía casi como querer ser astronauta, una actriz me parecía como algo, no sé, inalcanzable, pero sí sabía que quería estar ahí, desde muy pequeña, porque me imaginaba viendo el gran circo criollo en San Martín o diferentes obras de teatro que me llevaban mis padres a ver cuando era niña, que esa gente era muy feliz y yo quería estar entre ellos y nos veía jugando y decía, no, pero estos adultos, como tenía la noción de que eran personas grandes, jugando. Y yo decía, ahí está el secreto de todo. Quiero estar ahí. Tanto que lloraba cuando se empezaban a terminar las obras, que qué sé yo, la princesa se casaba con el príncipe, al final de felices, yo ahí estaba llorando porque no quería que se termine nunca eso, nunca, 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 nunca. Entonces al ver eso mis padres me dijeron, ¿querés hacer teatro? Y empecé a hacer teatro a los 6 años, pero por esta desesperación que veían bastante particular ellos de la necesidad mía de estar ahí, aprovechando esos mundos. Entonces, desde los 6 años a los 12 estudié teatro con Mike Martínez, con Cristina O'Connor en la Asociación Argentina de Actores, y sí, era como el momento del día donde yo sentía que me encendía, que se me alegraba la vida y una cosa así. Desde los ejercicios ya me parecía maravilloso, qué sé yo, que nos inviten, por ejemplo, a caminar en cámara lenta, a caminar en cámara rápida, a hacer una versión de un cuento y llevarla al teatro. Eso es como que todo lo demás me iba muy mal, todo lo demás. Era una chica, era hija única, me aburría demasiado. No me dejaban ir a pasear a la vereda porque consideraban que era peligroso, cosa que es real. Entonces no, era bastante solitaria, veía mucho la tele y bueno, mi manera también de atravesar el día era poner muñecos ahí, interactuar con ellos y actuar. Entonces la actuación llega desde un plano bastante como inconsciente a mi vida, no es que no muy conscientemente me habilité el ser actriz, me fue pasando, porque también me fue pasando que mis profesores me invitaron a hacer obras de teatro porque, claro, me veían como muy comprometida, pero no desde la seriedad, tengo que hacer, y me salvaba esa actividad. Entonces me fueron convocando, Eduardo Pavel, y fue mi profesora a los 18 años, me convocó para una obra en el Centro Cultural de San Martín, y así me fueron sucediendo cosas que me hicieron ser actriz. Pero no me lo puse demasiado en la cabeza yo. Me pasó, no es que me pasó, no es que yo no hice nada por eso, pero fue mi lugar de salvación, de rescate, sigue siéndolo en estos momentos, ¿no? Tan duros para todos, yo ensayo y también me enciendo, me puedo quejar de tener fiaca de empezar un ensayo, pero después salgo como si me hubiera sumergido en un agua fresca y salgo de otra manera. O sea, que evidentemente hay algo de eso reparador desde mi niñez hasta el día de hoy que lo siento como un rescate de lo cotidiano, que a veces se vuelve muy intenso, que a veces no sé llevarlo demasiado y del todo bien. Uh-huh. Como que esos códigos son más familiares para mí, los códigos del registro actoral. Y creo que hay una especie de enseñanza que nos deja el teatro, que es el vínculo con el otro. O sea, sin el otro no existimos en el teatro. En la vida tampoco, pero en la vida a veces no nos damos cuenta con tanta certeza, ¿no? Lo que construye un personaje es el vínculo que tienen con los demás.
Y todo eso a mí me hizo muy bien y me hace muy bien también enseñarlo y me hace muy bien. ¿Y pensás que ahora se van a cambiar las acciones dentro del teatro debido al coronavirus? Por ejemplo, este tema de no poder besarse. Ya hay productoras televisivas que están armando como protocolos en relación al beso, en relación a la distancia entre los actores. Yo pienso que no me gustaría mucho tener la bola del futuro y decir va a pasar esto, porque claro, la incertidumbre es angustiante, pero bueno, una vez más el teatro nos enseña, ¿no? El aquí y ahora, famoso el teatro, que no nos hace adelantarnos a la respuesta que tiene que dar el personaje, sabiendo como actores cómo se termina la escena, el aquí y ahora nos trae a un lugar más sabio. Y yo trato de estar ahí porque cuando pienso en el futuro, a mí no me es difícil imaginarme cosas tremendas, porque soy escorpiana, entonces veo como ahí. Entonces, claro, claro. La verdad, no tengo idea, tengo sospechas que va a cambiar por lo menos por un momento cosas, y que esas cosas desde el teatro independiente siempre supimos cómo convertir las limitaciones en creatividad. Estamos como muy acostumbrados a ese ejercicio. Acá hay una gran práctica de eso. Yo supongo que eso puede llegar a generar códigos que pueden ser ricos. La tele es otra cosa, yo ahí no puedo hablar porque realmente no conozco, nunca me interesó conocer tampoco mucho ese medio, estuve trabajando ahí, pero no es por eso que decidí o no decidí ser actriz para trabajar en la tele. Entonces, como que mi campo específico es el teatro. Y pienso que estas limitaciones son ricas en un sentido y angustiantes por el otro, ¿no? Uno piensa que ¿cuándo vamos a volver al teatro? No lo sé, algunos hablan de septiembre, otros rezan porque sea en julio. A mí me parece medio difícil volver en julio, o sea, el sentido común me dice que no va a ocurrir ahí. Otros hablan del año que viene, otros hablan de un año perdido. Yo lo que estoy ahora es aprendiendo códigos para seguir con algo que ya no es teatro, que es algo audiovisual, pero que sin embargo tiene el vivo, esto de los ensayos y del vínculo con el otro y de acompañarnos y de hacer red, que eso sí son códigos muy teatrales. Y cuando pienso en cómo pueden ser las escenas, digo, pero qué interesante a la vez tener la limitación de, por ejemplo, abordar una escena de amor con alguien y desplegar ese deseo en la distancia, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Con la voz, con esa herramienta que es la voz, que es la herramienta para acariciar, quizás, que tengamos, la herramienta para echar a alguien, o sea, como prácticas que venimos construyendo desde las clases, por ejemplo, desde puestas, como ¿qué querés con esta palabra? O sea, ¿cuál es la acción que tiene esta palabra? Y enamorarlo. Bueno, entonces ahí vamos a tener que desplegar mucho más de lo que por ahí estuvimos desplegando. Por un tiempo. Tengo como una fe que vamos a volver a ser lo que éramos. Quizás con menos capacidad de llenar una sala. Y de a poco iremos volviendo. Uh-huh. Pero bueno, también es parte de mi deseo, yo no sé qué es lo que ocurre. Claro. Y Ana, vos sos fundadora de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, que han llevado obras a España y también han recibido una mención especial de los premios ACE. Contanos un poco en qué consiste esta compañía de teatro. Bueno, la compañía, digamos, yo soy una de las miembros fundadoras, después están todos mis compañeros, ¿no? Y el director, que no me quiero olvidar de nadie, pero voy a nombrarlos. Voy a tratar de no olvidarme de nadie, perdón si me olvido. Francisco Pesqueira, Irene Almus, Mónica D'Agostino, Santiago Doria, Gastón Ares, Jazmín Ríos, Pablo Di Felice, Gabriel Virtuoso, Rosalía Chalentano, perdón compañeros si me olvido de alguien, y yo,
hicimos La discreta enamorada de Lope de Vega en el año 2018. Y con esa obra nos fue muy bien. A la gente le encantó, o sea, es una obra, claro, del siglo de oro español. Entonces, lo que se celebraba en los que la hacíamos y en que nos veían era la frescura con la que llegaba el siglo de oro, ¿no? Diego Doria es un gran director y tiene muy claro el trabajo con la palabra, con la poesía y con el juego actoral. Entonces, esa obra nos llevó al Festival de Almagro, España, que es uno de los festivales más importantes en relación al siglo de oro. Es como la reserva del siglo de oro, ¿no? Entonces, fuimos ahí invitados por el festival y también nos fue muy bien. Es decir, íbamos a vender como naranjas al Paraguay, diría, y ese era el temor, porque vamos a hacer siglo de oro en España y, bueno, ¿cómo nos recibirán? Era claro, un desafío. Grupo, España, ser sanguinete, ese era el desafío, ¿no? Entonces, bueno, fuimos recibidos tan bien que nos invitaron a volver al año siguiente, ya con una propuesta de hacer El lindo Don Diego, de Agustín Moreto, y a seguir viajando por España a festivales como Olmedo y al Centro Niemeyer. Con El lindo Don Diego también nos ha ido muy bien, y entonces volvimos a España y todo eso, y decidimos ser la Compañía Argentina de Teatro Clásico, un poco para nombrarnos también en festivales. ¿Qué somos? ¿Cómo se llama nuestro grupo? Bueno, y si nos ponemos una meta que es hacer más clásicos, qué sé yo, como quien se casa con alguien y dice, che, tenemos futuro, ¿no? Sí, bueno, dale, vamos a formar un grupo. Entonces es un grupo que devino trabajo, no es que nos reunimos con el proyecto de hacer obras de teatro clásico, sino que también fue como escuchar que había futuro, ¿no?, para construir. Tanto es así que ahora estamos ensayando nuestra tercera obra, que es La celosa de sí misma, de Tirso de Molina. Tirso de Molina. Y bueno, la seguimos ensayando por Zoom. Encontranos en Instagram y en YouTube como Artistas All Over the World. Estudio Corrado Malano, especialistas en Tribunal Fiscal, Planificación Tributaria y Financiera. Teléfono 5236-4328, 5236-4329. Mail, economistaec@gmail.com. La solución ideal para aprender y practicar inglés en todos los niveles. Happy Easy English. Clases online y presenciales. Contactate por mail a vivians1001@gmail.com. Cursos de dramaturgia y supervisión de obra con Pablo Delía. www.pablodelía.com. www.pablodelía.com. ¿Sabías que podés hacer teatro online y presencial? Vero Alegre, coach actoral. Cursos de actuación en español e inglés. Ingresos a la carrera de actuación en las universidades de todo el mundo y cursos para empresas en el área de comunicación y venta. Instagram, @veroalegrecoachactoral. WhatsApp, 11-57-69-2015. Estás escuchando Artistas All Over the World con Verónica Alegre. ¿Es el lugar de la mujer hoy en el teatro? Es decir, vos tenés una extensa trayectoria, si has vivido alguna situación fea por el solo hecho de ser mujer. Sí,
Sí, la mujer está dando pasos muy grandes hacia sus derechos, ¿no? Pero bueno, eso es un gran esfuerzo para nosotras, digamos, y todavía tenemos que estar en eso, en ocuparnos de nuestro trabajo específico y en que se nos escuche. Entonces es como un desgaste a veces. Mientras que, bueno, los hombres, por las características del patriarcado donde estamos viviendo, ya se mueven con muchísimos más derechos que nosotros y lo viven de manera natural. Ser escuchados o que su voz se interrogue para ver cuáles son las respuestas. A mí me parece que estamos en mejor posición que, por ejemplo, cuando yo empecé con la profesión, que hace ya como 20 años de esto, donde el acoso era muy grave y yo estoy muy contenta de que las chicas ahora tengan claras algunas herramientas para decir no es no, por ejemplo, o recurrir a otras compañeras. Y Ana, discúlpame. En ese momento no existía. Ajá. Y Ana, ¿cómo pudiste vos sobrellevar esos acosos? ¿Cómo hacías para poder seguir en tu arte, que es la actuación, sin que ese acoso empañe todo tu arte, ¿no? No, mi arte no lo empañaba, sí me empañaba la vida. La verdad que no me hacía nada feliz y he tenido experiencias muy feas con directores que me han tocado el culo y les he tirado vaso de agua y después la loca era yo, seguramente, porque la anécdota es, me tiró un vaso de agua, ¿viste? En medio de un lugar que vos veías que después había algo como de mirada extraña sobre mí, ¿viste? Entonces, he tenido varias de esas situaciones que empañaban mi plenitud del momento y mi trabajo nunca, siempre pude reservarlo de otras desgracias que me pasaron en la vida y ahí como que es una conexión, ya te digo, por las características que estás me viene acompañando desde la infancia, como sagrada, donde para mí es, no me mueves de acá. Acá, eso tiene de maravilloso el teatro, que no lo tiene la tele, donde el teatro empieza la obra y termina en un determinado momento, y es tuyo el poder, el power ahí. Es decir, el mismo director que me estaba tocando el culo antes de que empiece la obra, en ese momento que yo estaba en la obra, no me podía tocar el culo. Claro. Cuando yo salía, me lo encontraba a él, y ocurrían cosas como de cortala y lo que sea, pero el momento de la obra, siempre pude capturarlo como, no me lo vas a sacar. Claro. Cosa que en la tele no pasa, porque bueno, son escenas que están interceptadas por otras voces, te vas al camarín, pasan otras cosas, por eso ahí no pude, ni me interesó mucho resistir. Entonces yo tuve como una carrera de joven de, con muchas cosas, con teatro, tele, esto, lo otro, y lo que sí pude reservar es el lugar del teatro. La tele me asustó mucho, todo lo que vi en ese momento, ahora habrá cambiado. No me hizo resistir ni tuve ganas de pelearla por ahí. Sí, las mujeres la tenemos que pelear demasiado, es como tiempo de que basta, o sea, de que nos ocupemos de nuestro trabajo, ya. ¿Por qué todo cuesta más? Cuesta más hacerse escuchar, que la palabra sea acreditada, tener lugares en teatros oficiales. Fíjate la cantidad de directoras que estrenan por año o de autoras que estrenan por año en relación a los autores o directores. Sí. Cuando hay congresos, ¿qué palabras autorizadas convocan ese congreso? ¿Qué porcentaje son los hombres? ¿Qué porcentaje las mujeres? Y las mujeres sí o sí, para trascender, tienen que ser talentosísimas de alguna manera. Ya que el promedio de los hombres puede manejarse en algo que no es de tanta acreditación. Bueno, todo. Nada, se mueven más cómodos, ¿no? Uh-huh.
Entonces, bueno, falta un montón, pero también se avanzó un montonazo. Qué bueno. Ana, y contanos, ¿qué es lo que más te gusta de la Argentina? Lo que más me gusta. No puedo decir que el asado, porque soy vegetariana. Así que no, eso no. El mate. El mate, me gusta mucho la Argentina, la cultura. Me gusta mucho todo eso. Rock nacional, el tango, el folclore, el teatro, el despliegue que hay acá teatralmente es impresionante, ¿no? Sí. Bueno, me gustan muchos artistas argentinos, me encanta. O sea, tanto, no sé, si yo puedo ir a Gardel, bueno, qué sé yo, el debate igual es si es argentino. Pero Tita Merelo, o sea, me siento como, ay, qué orgullo, ¿entendés? Soy argentina como Tita. O sea, y después hay ciertos, y bueno, toda la cuestión de lo público, educación pública, universidad pública, creo que también es uno de los pocos países que tiene lo público con tanta calidad y con tanto acceso, no solo para los argentinos, sino para quienes quieran venir a estudiar acá. Claro. Cosa que a los argentinos no nos pasa lo mismo cuando vamos, queremos ir a estudiar a otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, eso estaría bueno que, no que lo emparejemos nosotros diciendo, no, pero ¿por qué el extranjero? Sino que el mundo sea más argentino en ese sentido, ¿no? Que bueno, que albergue el mundo a la gente como nosotros albergamos, porque está buenísima esa política. Si bien no toda la ciudadanía está de acuerdo con eso, no han logrado, por los gobiernos más de derecha, cerrar eso que ya es muy de nuestra idiosincrasia, lo público, de calidad para todos. Uh-huh. Entonces, también pienso que hay un gran sector de la población que se organiza para pelear por la justicia, digamos. Y hablo de eso, de la época en que Macri quería volver a sacar a todo el 2x1, digo que hay cosas que son muy de la Argentina, ¿no? Salir a las calles cuando hay algo que de ninguna manera puede ser contrapuesta a los cacerolazos, por ejemplo, de unos cuantos que están actuando para unos pocos en realidad, porque están actuando para cuatro poderosos que tienen una plata que, digamos, no van a repartir, ni aunque saques la cacerola en estos momentos tan críticos. Hay gente que quiere como ser como ellos y no, es usada. Esa parte de la población creo que tiene una gran respuesta, por suerte, en otra gran parte de la población que sí quiere derechos para todos, que dice nunca más a cosas que no van a suceder nunca más, porque es un pueblo muy plantado en la memoria también, claro. Gran sector del pueblo. Entonces, eso me encanta de la Argentina, es hermoso. Y bueno, los paisajes, ni hablar, esa posibilidad de que en un país haya tanta diversidad sí. De bueno, paisajes. Ana, sí, Ana, ¿nos podés dejar tus redes y nos podés comentar si estás haciendo algún proyecto a futuro para que la gente lo pueda tomar en cuenta? Bien, bueno, sí, estoy haciendo proyectos. En realidad en mi cabeza están girando talleres online, pero todavía no tengo como bien el tema. Había unos talleres que yo estaba iniciando este año, que era un taller sobre Clarice Lispector, sobre poesía de Lorca y todo eso, que en realidad corté por la pandemia y porque no soy muy como virtual, ¿viste? No me llevo tan. Entonces estoy experimentando primero con otros trabajos para ver si es posible. Viendo que es posible, sí, es muy posible que haya algunos talleres que ideé, pero que todavía los tengo muy en la nada, o sea, estoy ahí divagando. Después, ya te digo, estoy ensayando con la Compañía Argentina de Teatro Clásico La Celosa de Sí Mismo, que cuando podamos salir al mundo saldremos a ofrecerla. Y bueno, estoy como tratando de ver también, estar más para adentro, porque pienso que eso del hacer y hacer y hacer, 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 me
saca la posibilidad también que me da el momento, que es también entregarme como una especie de tiempo sin tiempo, que me lo estoy reservando 3 días de la semana sin trabajar ni nada, para disfrutar un poco de esta situación crítica, pero que tratar de encontrarle el jugo también. ¿Cómo es este tiempo sin tiempo? Donde uno por ahí encuentra ideas, pero como pescándolas, como que te lo encontraste tú. Así que estoy más como ver cómo, estoy viendo cómo sostengo lo que ya tenía, más que qué ideo ahora. En cuanto lo sepa, te cuento. Bueno, dale. ¿Y cuáles son tus redes? Ana, ¿cuáles son tus redes? En Instagram soy Llovino Ana. Llovino Ana. Y en Facebook Ana Llovino. Y tengo un Ana Llovino 2 también, porque tengo como el cupo lleno en Ana Llovino. Qué bueno. Llovino 2, Llovino Ana. Y eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Espero pronto o en algún momento volver a verte en teatro. Un abrazo virtual a todos los que nos escuchan y acordate, escucha bien, que podés ver la entrevista completa en video, sí, en video, en nuestro canal de Instagram y en el de YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones, así te enterás de todos nuestros nuevos videos. En Instagram nos encontrás en IGTV en Artistas All Over the World, que se escribe así, anótalo. Artistas, ALLOVERTHEWORLD, que significa en inglés artistas alrededor de todo el mundo. Anímate y mándanos un mensaje a nuestro Instagram contándonos a cuál artista te gustaría que entrevistemos. Y hoy vamos a compartir 2 seminarios online de la UCEMA. Uno se va a dar el 28 de mayo sobre cuán efectivo es el liderazgo empático durante la contingencia. La respuesta te sorprenderá. Webinario Escuela de Negocios con Lucas Canga. Y el día 29 de mayo se brindará un seminario en inglés de economía agraria, titulado Can Irrigation Infrastructure Mitigate the Effect of Rainfall Shocks and Conflict? Evidence from Indonesia, con Nicolás Gatti de la Universidad de Illinois. Y como siempre, queremos agradecer a nuestro operador Javier, a nuestra locutora Cecilia y al programa Café y Finanzas. Y quédate en casa, cuídate y cuídame. Dale, hasta la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.